Lo primero es que un policía en ese momento puede hacer cualquier pregunta. No tiene nada que ver con la ley. Lo que vamos a ver con esta ley es exacta eso, que esto va a incentivizar a un policía a hacer esas preguntas que no lo hacían de anterior. Y para ver si algo es un perfil racial es muy difícil. Como tú lo dijiste, ¿verdad? Pero porque un policía normalmente no me va a parar y me va a decir, ¿sabes qué? Te paré porque me pareces que eres latina. Ellos no lo van a hacer, ¿verdad? La mayoría del tiempo ellos van a buscar una excusa o algo para decir que ellos sospechaban que tú eras un criminal o sospechaban que hiciste algo incorrecto. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos que reportar si pensamos que es un perfil racial, si sentimos, si nos hizo sentir mal. ¿Por qué? Porque si nosotros recibimos 100 casos de que el mismo policía en la misma esquina están haciendo esas preguntas a todas las personas hispanos, de ahí en ese caso sí se puede hacer algo, porque es muy claro que no, un policía no está parando a 100 personas. Y en ese caso también podemos pedir información al departamento de policía y decir, ok, dígame cuáles son las personas que este policía ha parado. Y si todas las personas que ellos han parado han sido latinos, de ahí se puede hacer algo. Pero con un caso no se lo puede hacer. O sea, por eso necesitamos escuchar los casos de todas las personas. Es decir, que para ustedes es clave la colaboración de la comunidad. Eso es lo único que va a hacer el cambio, porque nosotros no somos las historias, ¿verdad? La comunidad es lo que va a sufrir y lo que va a... que sus vidas van a ser cambiadas por esta ley. ¿Puedo revisar? ¿Puedo revisar? ¿Puedo contigo? No, una navaja nomás aquí, pero está aquí. Okay.